Buenas tardes, compañeros en estudio, y buenas tardes, televidentes de Enlace Noticias. En esos momentos llegamos hasta el barrio Villanueva, donde el alcalde distrital, en compañía de la presidenta del barrio de la Comuna 3, realizan varios recorridos de pavimentación en todo el distrito de Barranca Bermeja. Él nos va a comentar un poco más de los detalles sobre estos recorridos. Hola, buenas tardes, alcalde. Cuénteme un poco más y cuéntele a los barranqueños sobre estas actividades que se realizan. Muy bien, nos sentamos con los ediles, edilesas, presidentes de Junta de Acción Comunal y presidentas hace un año para organizar todos los puntos de intervención críticos que tuviera Barranca Bermeja en temas de pavimentación. Muchos de ellos requerían acueducto y alcantarillado. Después de una planeación, una estructuración, hoy ya estamos ejecutando más de 150 puntos de intervención que tendremos en la ciudad, entre ellos casos particulares como Villanueva, donde son intervenciones casi completas del barrio, más de 4.200 metros que tenemos, y en el cual la labor de las presidentas ha sido increíble, del aporte que han venido haciendo y que incluye, además de eso, muros de contención que ya se hicieron en el barrio, acueducto y alcantarillado, que ya terminamos esa fase, y algo muy importante, fue la adjudicación del nuevo centro de salud de la Comuna 3, que está contiguo al barrio. Entonces es una intervención completa que tenemos aquí en el barrio Villanueva. ¿Esos recorridos hasta qué día continuarán? Toda la semana estamos haciéndolo, venimos del 1, donde ya es uno de los puntos más críticos de la ciudad, ya hemos terminado la fase preliminar, ya viene a hacerse lo que es la fundida, lo que es la pavimentación final de ese punto, y tenemos el inicio de un nuevo contrato también, donde tenemos más de 50 puntos de intervención, así que vamos a estar en muchísimos barrios de la ciudad con grandes inversiones. También Aguas de Barranca Bermeja tiene inversiones importantes en acueducto y alcantarillado, que implican también pavimentación, presentaciones finales como el barrio 22 de marzo. Entonces creo que vamos a vivir un segundo semestre lleno de obras también en pavimentación, que es también lo que más nos está pidiendo la comunidad. ¿Hay alguna fecha exacta en la cual inician? Sí, ya empezamos la mayoría, y hay algunos que dependen de algunas licitaciones que están en tránsito, pero yo calculo que hacia el mes, a finales de junio, ya todos los contratos van a estar activos, y ya en algunos casos, como aquí en Villanueva, y más de 65 puntos aproximadamente, ya estamos empezando. Bueno, esa información es realmente importante porque va a beneficiar a la comunidad del barrio Villanueva, y por lo tanto también tenemos a la presidenta, que nos va a comentar un poco más sobre qué opinan los ciudadanos y las personas que habitan aquí. Hola, buenas tardes. Buenas, mi nombre es Marinelda, presidenta del barrio Villanueva. Le doy las gracias a Dios primero que nada, y también a la administración del doctor Alfonso Elja por hacernos realidad esta pavimentación en nuestro barrio, estos proyectos. La comunidad está muy contenta porque vamos a tener un cambio súper, súper exitoso. Bueno, esa es toda la información que tenemos desde el barrio Villanueva, donde habrá pavimentación para esas personas que tanto lo necesitan. Ese es un informe de Angie Arias con la cámara de Libardo Rueda.